miembros de la Comisión de Constitución acordaron revisar la indicación sustitutiva anunciada por el gobierno para establecer la imprescriptibilidad total de los delitos sexuales contra menores de edad, la que será revisada por el Senado. Esto en el marco del trámite de un proyecto originado en un conjunto de mociones refundidas que busca modificar el Código Penal aumentando las penas, declarando imprescriptibles los delitos sexuales cometidos contra menores de edad que se encuentran en tabla en la comisión y que se asemeja a la moción que se encuentra en trámite en el Senado. Sobre esta materia se refirió el diputado Luciano Cruzcoque. Lo que hemos buscado hacer es que ojalá que sean proyectos que sean lo suficientemente compatibles para que el día de mañana puedan entrar dentro del proyecto que está empujando el Ejecutivo y, como sabemos, siempre suele tener correr más rápido que los proyectos que se originan en moción. Por tanto, parte de la voluntad del presidente ha sido, de alguna manera, hacer la concesión a aquellos mocionantes que ingresaron a estos proyectos, discutirlo y después ojalá tratarlo de integrar todo dentro de un proyecto mayor. Este es un proyecto que hoy día le hace mucho sentido a la ciudadanía. Como segundo punto, la Comisión abordó el proyecto de reforma constitucional en materia de garantías y derechos del niño, tal cual ahondó el diputado Raúl Soto. Nos dimos cuenta que la Constitución, nuestra Carta Magna, no menciona ni siquiera en ninguna parte la palabra niño, la palabra infancia, la palabra derechos y garantías de nuestros niños, y es por eso que impulsamos una reforma constitucional. Hay varias mociones que solicitamos ahora que sean refundidas para que puedan ser tratadas, agilizadas en el trámite legislativo de manera tal de que podamos contar en el artículo 19 de nuestra Constitución, que es el catálogo de garantías constitucionales, expresamente con los derechos de nuestros niños de manera tal de que no puedan ser vulnerados. Además, nosotros agregamos en nuestra moción un deber del Estado de velar por la protección de aquellos derechos y garantías de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, acá nadie va a poder desconocer que hay un deber positivo y también negativo, por supuesto, de parte del Estado en esta materia. La instancia solicitará a la sala refundir diversas mociones que apuntan a modificar la Constitución en materia de derechos del niño con el propósito de agilizar el trámite en este sentido.